Put that one more time. I can't. Excuse me, I'll back up. Sorry. No problem. Excuse me. Feel free to take a picture with that one, sir. Feel free to take a picture. We'll give you credit. He likes toys. Of course he does. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias. This is a holy week when religious believers es una across Santa. The nation will observe Los Passover, Good Friday, and Easter. Millions celebran of Jewish la Pascua. Families begin Passover. Muchas familias judías están comenzando al anochecer de hoy back to the ancient la land Pascua. Of Egypt. Esto nos lleva al antiguo Egipto y el domingo estaremos celebrando la Pascua de Resurrección. Habrá muchas de estas ceremonias en iglesias en el futuro. Estamos cada vez más cerca de devolver la normalidad a nuestro país. Ahora tenemos otros dos países afectados, ya son 184, pero todos vamos a ganar, todos vamos a salir airosos, más pronto de lo que muchos se imaginan. Más temprano hablé con 10,000 líderes religiosos del país para agradecerles por el apoyo brindado a nuestro pueblo en estos días difíciles. Aunque físicamente estamos separados, podemos usar estos días para orar y reflexionar en nuestra relación personal con Dios. También hablé con más de 3,000 alcaldes, comisionados, líderes estatales y tribales para darles una actualización sobre los esfuerzos de nuestro gobierno para aplastar el virus. Y está ocurriendo, tal vez más pronto de lo que se anticipaba, mucho más rápido, quisiera yo. Espero, el mundo entero nos está observando, están viendo lo que estamos haciendo y están impresionados. Estamos lidiando con muchos países en este momento y estamos dándoles toda la información que podamos obtener. Hablé con los representantes de Gran Bretaña y su gran primer ministro está mejor hoy, pero ciertamente se vio mal. Parece que está mejorando, se está recuperando y eso es una buena noticia. Le enviamos nuestros saludos a Boris, a su familia y sus amigos y a toda la gente que lo aprecia. Él se ha convertido en un primer ministro muy popular, está haciendo un excelente trabajo, ama a su país y al nuestro y agradecemos todo lo que ha hecho. Esperamos que se recupere. Hablando de gente que ha hecho un trabajo fantástico, el secretario de Estado Mike Pompeo está con nosotros y quisiera pedir que les diga algunas palabras y creo que lo que vamos a hacer para que él pueda regresar al Departamento de Estado
responder algunas preguntas y luego continuaremos con el resto de lo que yo tengo que decir y después tendremos preguntas si el vicepresidente Pence seguirá con ustedes. Gracias, señor presidente. Bajo el liderazgo del presidente, mi equipo y yo en el Departamento de Estado estamos haciendo lo que podemos para proteger al pueblo estadounidense del virus y para traer de vuelta a casa a los que se quedaron fuera. Cuando se cerraron los viajes, algunos se quedaron varados en otros países. El Departamento de Estado ha estado trabajando desde el 29 de enero. Hemos traído a más de 50,000 ciudadanos estadounidenses de más de 90 países, más de 490 vuelos provenientes de todo el mundo. Este esfuerzo de repatriación es algo sin paralelo en la historia reciente. Estamos coordinando con otros gobiernos, autoridades aeroportuarias, servicios de transporte, hoteles y demás, para que nuestros compatriotas puedan regresar para estar con sus familias. Detrás de mí pueden ver un mapa de los vuelos con los que hemos traído gente de todo el mundo. Todos los días escucho historias notables de mi equipo. Un par de ejemplos. Nuestra misión en Perú, trabajando con las Fuerzas Armadas de Perú y las Fuerzas Policiales, enviaron botes río arriba para traer a personas que estaban en la selva amazónica. En Nepal, una mujer que estaba quedándose sin medicinas, nos aseguramos de que tuviera las medicinas que necesitaba antes de que abordara el vuelo para regresar al país. En Honduras, donde se estableció un toque de queda muy estricto y se cerraron aeropuertos, nuestros servicios se pusieron a trabajar. Nos dijo, gracias por ayudarme a volver al lado de mi padre. Hemos recibido mensajes de mucha gente y queremos que sepa que su país no los va a abandonar. Una mujer dijo, estaba llorando cuando recibí el correo electrónico diciéndome que me iban a traer de vuelta al país. Entonces, me trataron como una persona, como un ser humano, no como un número. La Fuerza de Repatriación en el Departamento de Estado está haciendo un trabajo excelente. Quiero agradecerle a nuestros socios en el Departamento de Defensa que nos han ayudado y a otras entidades del gobierno, nuestros hermanos y hermanas en todo el gobierno que nos ayudaron a traer a estos compatriotas de vuelta. Aparte de las labores de repatriación, seguimos ayudando a países de todo el mundo. Tenemos funcionarios de los Centros de Control de Enfermedades contribuyendo con su experiencia y dándole a estos países lo que necesitan para ayudar a recuperar a sus países para que podamos reactivar la economía mundial lo más pronto posible. Gracias, señor presidente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el secretario de Estado? Señor secretario, sé que han hecho un esfuerzo extraordinario. ¿Cómo sabrán que han terminado? Siempre aparece un estadounidense que dice, quiero regresar ahora. Buena pregunta. Todavía hay miles de personas con las que estamos trabajando. Todos los días hay otras personas que se identifican, que están en lugares difíciles. Habremos terminado cuando la gente pueda viajar voluntariamente, cuando no tengan limitaciones, no tengan que depender del Departamento de Estado para la repatriación. Pero mientras tanto, estamos dedicando todos los recursos posibles para ayudar a estas personas. No están en la capital, así que no se trata simplemente de tomar un vuelo. Hay que hacer todo un trabajo de coordinación para que esta gente pueda estar en el aeropuerto cuando llegue el avión. Cada día se suman nuevas personas, pueden ir al portal del Departamento de Estado, se identifican, pueden pedir ayuda y haremos lo posible por llegar lo más pronto posible. Y vamos a seguir haciéndolo mientras tengamos los recursos para hacerlo y sea necesario. ¿Cuántos miembros de su personal han dado positivo para coronavirus? ¿Están haciendo pruebas? ¿Y qué pasa con el personal diplomático en el extranjero? En las capitales de otras naciones. La mayoría de estos funcionarios están allí. Estos eran personas que estaban haciendo viajes personales, algunos estaban en cruceros, pero es gente que se ha quedado varada en todo el mundo. Excepto con la gente de Wuhan, hemos
He estado trayendo gente de todas partes del mundo. Algunos miembros de nuestro personal han tenido resultados positivos, pero estamos haciendo todo lo posible para que no solamente el Departamento de Estado, sino también el Departamento de Defensa los pueda ayudar en este sentido. Y estamos velando por su bienestar. ¿Cree usted que China retuvo información de los Estados Unidos y habrá consecuencias por ello? Mire, este no es el momento de represalias, pero sí para que haya claridad y transparencia. Seguimos trabajando en estos problemas. Aún hay datos que esta buena gente necesita, sus esfuerzos para desarrollar terapias, vacunas, para que entendamos la situación con el virus. Todos los países, incluyendo China, todos los países tienen que ser transparentes en este sentido. Nosotros estamos compartiendo nuestros datos con el mundo para que los científicos puedan derivar las conclusiones más acertadas para reactivar la economía lo más pronto posible. Esta es una responsabilidad para todos los países. Esto comenzó en China, tienen una responsabilidad especial. En los días y semanas que tenemos por delante, tenemos que hacer las cosas bien. ¿No debieron compartir la información más temprano? Todos los países tienen la obligación de diseminar esta información lo más pronto posible, pero será más adelante cuando evaluemos qué es lo que hizo cada quien. Gracias, señor presidente. Se han estado haciendo recaudación de fondos para luchar contra el coronavirus. ¿No es hora de darle más dinero a organizaciones internacionales? Nosotros en este momento estamos reevaluando nuestro aporte a la Organización Mundial de la Salud. Esto es consistente con lo que el presidente Trump ha dicho desde el comienzo de su campaña. Las organizaciones tienen que trabajar, tienen que producir los resultados para los que fueron concebidas. Y tenemos que asegurarnos no solo que la Organización Mundial de la Salud, sino que todos los organismos internacionales que reciben dinero que les damos, dinero de los contribuyentes, tenemos que asegurarnos que ese dinero es correspondido. Y esto no es diferente. Tienen que cumplir con la misión para la que fueron concebidos. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, estamos donde estamos. No ha cumplido con su cometido. Dijo que algunos empleados del departamento han dado positivo. ¿Van a recibir dosis de hidroxicloroquina? No sé la respuesta a eso. Pero les daremos el mejor cuidado médico disponible. Cuando no hay esa asistencia médica apropiada, hacemos lo posible por ubicársela. ¿Puede darnos una actualización sobre las cifras, el número de casos en Irán y si tienen alguna actualización sobre asistencia de Estados Unidos? Con respecto a la asistencia a Irán, desde el primer día que supimos que el virus los había afectado, ofrecimos asistencia humanitaria. Lamentablemente decidieron no aceptarla. Se ha hablado de sanciones. El mundo debe saber que ninguna sanción prohíbe la asistencia humanitaria o la entrega de productos farmacéuticos a Irán. Hemos ofrecido asistencia. Otros países tienen la capacidad de hacerlo. No tengo nada más reciente que lo que ustedes hayan visto públicamente en lo que concierne al virus en Irán. ¿Están permitiendo exportación de suministros médicos? Estamos asegurándonos de tener lo que necesitamos para los estadounidenses. El vicepresidente les dará cifras. En este momento, lo que estamos haciendo en términos de asistencia es brindando lo que muchos de estos países necesitan, ayudándolos a hacer pruebas, a vigilar la evolución del virus, la propagación. Es el tipo de cosas que hemos venido haciendo. Estados Unidos ha sido extremadamente generoso. Tenemos funcionarios de los Centros de Control de Enfermedades ayudando a estos países con infraestructura. Gente como los que ven aquí a mi derecha, gente que está ayudando a que estos países estén mejor preparados para lidiar con un virus como este. ¿Algún diplomático estadounidense ha contraído el virus en labores de rescate?
No que yo sepa. Pero no hay duda. Cuando enviamos a nuestro equipo a buscar a funcionarios y a estadounidenses que estaban en Wuhan, en uno de los primeros vuelos de repatriación, enviamos personal entrenado y demás, pero estaban yendo a una situación muy difícil. Fue una bendición que todos regresaron sanos del viaje. No sé que ninguno se haya contagiado en el cumplimiento de sus funciones. Tenemos varios funcionarios del Departamento de Estado que aquejados del COVID-19 y hay funcionarios locales que trabajan para la embajada. Tres han fallecido. Hubo algunos llamamientos de un cambio de liderazgo en la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Mire, este no es el momento para hacer ese tipo de cambios. Ya habrá tiempo para hacer esto, para ver cómo se desempeña la organización. Por lo pronto, nuestra tarea es proteger y defender a los contribuyentes estadounidenses, atender las necesidades del pueblo estadounidense y de los estadounidenses por todo el mundo. En cuanto a China, usted dijo que China tenía una responsabilidad especial. ¿Cuál es la situación con China en este momento? China ha estado colaborando, nos han brindado asistencia, hay lugares a los que tenemos acceso a los datos que necesitamos y lo agradecemos profundamente. Ellos dijeron que querían cooperar, estamos totalmente preparados para cooperar. La cooperación significa compartir datos, ser transparentes, permitir el libre flujo de información y eso es lo que esperamos. No solo con China, con todos los países en este momento. Tenemos que trabajar frente a este que es un problema colectivo y necesitamos información. Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. Hace solo unos días entregamos casi 11 millones de mascarillas N95 a varios lugares del país, incluyendo 6.600.000 a Nueva York, Nueva Jersey, 1.800.000 para Chicago, 1.600.000 para Detroit y cientos de miles a Luisiana. La situación está mucho mejor de lo que pensaban. Construimos un hospital, como saben, estamos por completar otro y es posible que no necesiten esas instalaciones. Hoy enviamos más de 8.000 respiradores y tenemos casi 10.000 en la reserva, listos por si lo necesitamos. Además, hay 2.200 unidades recién fabricadas, estarán disponibles el lunes y las enviaremos donde sea necesario, si son necesarios. Estamos trabajando para que se pueda duplicar la producción de respiradores para mayo y se cuadruplique más adelante en el año. Unidades de primera calidad. Estamos eliminando trabas burocráticas para que Philips, un importante inversionista en Estados Unidos, pueda hacer esto. Esto va a ayudar a que nuestro país pueda producir de manera permanente suficientes respiradores para que podamos batearnos por nuestros propios recursos. También exportaremos unidades a otros países. Hay dos países en este momento que necesitan desesperadamente estas unidades. Al parecer nuestras proyecciones fueron acertadas. Y hay países que van a necesitar miles más de las que pensaban. Y estamos ayudando. Además, comenzando en mayo, vamos a recibir, comenzar a recibir casi 300 millones de mascarillas nuevas. Tendremos unos 300 millones de mascarillas que van a comenzar a entregarse en mayo y junio. Así que tendremos una reserva considerable. Por si la necesitamos o para la reserva estratégica. Así que podremos estar en posición de hacer
de defendernos en este sentido. Tendremos también, hoy llegaron 750,000 batas protectoras en Texas como parte del esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, de DuPont y de FedEx. Ha sido una alianza muy positiva. Así que tenemos 750,000 batas de protección de muy alta calidad. Las industrias estadounidenses están respondiendo, al igual que nuestros médicos y científicos. En este momento hay 10 medicamentos en pruebas clínicas y estamos tratando de que estos tratamientos estén disponibles sin dilaciones. Los médicos, los laboratoristas, las empresas, he estado hablando con ellos hoy y están en proceso de desarrollar productos que serán muy especiales e importantes. En este momento tenemos casi 30 millones de pastillas de hidroxicloroquina. Podremos distribuirlas por millones. La representante Karen Wishart, ustedes escucharon que ella sintió que este medicamento la había ayudado. Ella vio lo que yo dije en televisión. No quiero ampliar sobre el tema, pero ustedes conocen la historia. Es una representante muy respetada de Michigan. Y creo que ha hecho un importante servicio con lo que ha hecho. Luce muy bien, se la ve muy bien y fue muy generosa con su declaración. Además, la citromicina y zinc, dicen también, todo esto tiene que ser recomendado por los médicos, pero están diciendo que el zinc también parece ayudar. Así que, añadiendo estos distintos elementos, la eritromicina. Hemos escuchado muchas historias alentadoras y tenemos casi 30 millones de dosis. Quiero agradecerle al primer ministro Modi de la India por permitirnos adquirir lo que necesitábamos cuando surgió el problema. Fue excelente y eso siempre lo recordaremos. Más adelante, los Centros de Control de Enfermedades darán a conocer nuevos lineamientos para que la infraestructura crítica pueda cumplir con sus funciones después de una potencial exposición al virus. Y la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la pregunta previa, como ustedes saben, ellos emitieron una declaración en el 14 de enero diciendo que no había transmisión de humano a humano. Eso lo dijeron en la segunda o tercera semana de diciembre y ellos me criticaron enérgicamente cuando dije que íbamos a cerrar los vuelos procedentes de China. De China en general, nos criticaron muy duramente. Así que el año pasado, por muchos años, hemos contribuido con cientos de millones de dólares al año con la Organización Mundial de la Salud. 452 millones solo el año pasado. Y China pagó 42 millones. Antes de eso, eran 500 millones y China había pagado menos de 40. Y antes de eso, cifras similares en los mismos rangos, en algunos casos hasta 500 millones de dólares. Y China estaba contribuyendo una fracción muy pequeña de esa cifra. Así que más vale que organicen sus prioridades. Y las prioridades que deben tratar a todos los países con equidad. Y no parece que ese sea el caso. Así que vamos a hacer una investigación y vamos a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Por lo pronto, estamos sopesando la situación. Estados Unidos contribuye más de 400 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Eso no está bien y no es justo. Y otros países, como saben, han contribuido muchísimo menos que Estados Unidos. Y
la Organización Mundial de la Salud se equivocó en muchos aspectos. Ellos minimizaron el riesgo. Eso no está bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar el agradecimiento de la nación a los estadounidenses que van a trabajar cada día, especialmente en industrias críticas en medio de la pandemia, para proteger y alimentar al pueblo estadounidense, incluyendo socorristas, policías, trabajadores de servicios sanitarios. Y nos han pedido que hablemos de manera especial de los cajeros y de los dependientes en las tiendas de comidas que han estado allí todos los días trabajando durante la pandemia. Corren peligro, realmente corren peligro, y han sido increíbles, y quiero enviarles nuestro reconocimiento a todo este personal. Han sido realmente héroes y quiero felicitarlos por su duro trabajo y por trabajar en condiciones que son menos que ideales. Pero pronto volveremos a la normalidad. Cuando deploramos la terrible pérdida de vidas como resultado de esta severa pandemia, estamos viendo indicios que nuestra estrategia enérgica está dando resultados. El número de nuevos casos se está estabilizando. La necesidad de camas para hospitalización en algunos lugares está mermando. Estábamos viendo la situación en Nueva York y Luisiana. Las cifras están cambiando rápidamente. Así que pronto saldremos de la cresta de esa curva. Tenemos días difíciles por delante, pero también tendremos días excelentes. Y esto quedará atrás. Dejaremos atrás esta situación terrible. Hay gente que nunca podrá olvidar si han perdido seres queridos o amigos, pero vamos a superar esta situación. Esto es un tributo a la disciplina y a la devoción del pueblo estadounidense. Mientras todo el país sigue acatando estas recomendaciones de mantener distancia social, podemos salvar muchas vidas y podremos superar este problema pronto. Nos acercamos a la fase final, a la luz al final del túnel, como digo. También estamos librando una guerra económica para volver lo antes posible a plena fortaleza financiera. Ayer le pedí al Congreso 250 mil millones de dólares adicionales para ampliar el exitoso programa de cheques de protección de ingreso. Y esto le está permitiendo a nuestros pequeños negocios mantener sus nóminas activas para proteger millones de empleos. Le estoy pidiendo al Congreso fondos adicionales para este programa lo antes posible. Y creo que nos estamos entendiendo bien con los demócratas. Esperamos que esto sea una cuestión bipartidista. No tenemos tiempo para obstrucciones y para juegos con agendas que no tienen nada que ver con el problema. Después habrá una fase 4. Esto será una expansión de lo que ya estamos haciendo. Los 350 mil millones de dólares se hablarán en 250. Y cuando hablamos de los préstamos, se han procesado ya decenas de miles de préstamos a pequeños negocios. El programa ha sido todo un éxito y productivo de lo que se pensaba. Demócratas y republicanos se están uniendo para completar esa tarea, y en los días por venir vamos a restablecer el poder económico de nuestra nación, pero también creo que tenemos la oportunidad de salir fortalecidos. Hemos aprendido mucho y tenemos un enorme estímulo en este momento, y esperamos que haya más. Estamos hablando de una ley de infraestructura que nos permita reconstruir nuestras carreteras, puentes, túneles y demás. Vamos a reconstruir nuestro país en lugar de hacerlo con otros países que ni siquiera lo agradecen. Frente a estos retos que estamos atravesando,
Estamos renovando la unidad estadounidense, reabasteciendo nuestra fuerza de voluntad, y estamos viendo cada día las muestras de valor. La audacia y determinación de nuestro pueblo en medio de esta crisis nos recuerda que no importa cuán difícil sea la situación y los obstáculos que debamos superar, los estadounidenses van a seguir luchando hasta la victoria y tendremos un futuro glorioso que nuestros ciudadanos se merecen, especialmente después de esta terrible pesadilla, de esta bestia. Así que esperamos que esto pase y pase pronto, y creo que así será. Y quiero dar las gracias. La gente de nuestro país es fantástica. Responderé algunas preguntas y el vicepresidente seguirá luego con ustedes. ABC dice que su comunidad de inteligencia fue advertida del virus en noviembre pasado sobre el brote en China. ¿Cuándo supo usted de esta información y pudo haber actuado en ese entonces? Cuando yo supe de la gravedad de la situación, fue poco antes de tomar la decisión de cerrar el país a los viajes desde China. Después lo hicimos con Europa. Señor presidente, muchos estadounidenses quieren que los negocios reabran. Yo también, más que nadie. Específicamente, ¿qué tiene que ocurrir para que usted sienta que es seguro reanudar las actividades y cuál es su plan? Bueno, tenemos que estar bajando en esa curva y encaminados sólidamente a una recuperación. Esto se puede hacer de manera escalonada. Algunas zonas están menos afectadas que otras, pero ojalá pudiéramos hacerlo con bombos y platillos. Y creo que así será. Creo que vamos adelantados, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Pero vamos a sentarnos con los profesionales, con mucha gente, para tomar una decisión, y esas reuniones comenzarán muy pronto. Pero no será hasta que los expertos le digan que es seguro. Voy a depender de sus recomendaciones. Y en cuanto al seguimiento, estamos haciendo pruebas muy intensas. Y mire, cuando analizamos los casos, no quiero insultar a nadie ni a ningún país, pero hay países que muestran menor penetración del virus. La diferencia está en los exámenes. Creo que nuestros exámenes han ayudado mucho y ahora nos están preguntando qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos tan rápido y cómo se pueden obtener esas pruebas que están demostrando ser muy precisas. En cuanto a la infraestructura, miembros de su gobierno y del Congreso han dicho que la autoridad del Valle de Tennessee. Mire, estoy de acuerdo, es ridículo. Mucho antes que yo llegara aquí, usted dijo la autoridad del Valle de Tennessee. Creo que es el funcionario público mejor pagado del mundo. Hace de 8 a 9 millones. No conozco a este caballero, pero tiene tremendo empleo. Le pagan un dineral. Este entró en abril. No, ese es otro. Estoy hablando de... Hay gente nueva que entró a la Junta, como saben. Esa es una entidad semipública y quien quiera que sea quien encabeza esa entidad hace una gran cantidad de dinero. Eso es impresionante. Y cuando queremos que hagan algo y no responden, eso no está bien. Esta es una historia de larga data. ¿Estaría usted de acuerdo en que como parte de la ley de infraestructura se reduzca ese salario? Se reduzca y por mucho. Esto es algo sin precedentes. La autoridad del Valle de Tennessee. Hace tiempo quería que alguien me preguntara sobre esto. Esto me ha molestado desde hace mucho tiempo. En cuanto al coronavirus, hay una serie, Tiger King, en Netflix, de un
dueño de un zoológico que fue encarcelado. Él está pidiéndole un indulto. ¿Ha visto usted la serie y tiene algún comentario sobre esto? No sé, no tengo nada de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Supuestamente contrató a alguien para matar a un activista. ¿Usted piensa que no lo hizo? ¿Usted lo está defendiendo? ¿Recomienda usted el indulto? Porque si fuera como reportero lo criticarían. ¿Recomendaría usted tal cosa? Yo creo que usted no lo haría. ¿Tiene una pregunta? Sobre el coronavirus, señor presidente, la semana pasada sus expertos decían que podíamos anticipar ver 100.000 o 200.000 muertes en el país. Usted dice que las cifras parecen estarse estabilizando. ¿Están haciendo revisiones hacia abajo de estas proyecciones? ¿Qué nos puede decir? Mi impresión, Jim, es que esas son las cifras, las expectativas que había. Creo que nos va a ir mucho mejor. ¿Si alguno de ustedes quiere hablar de eso? ¿Debra? Sí. Creo que muchos de ustedes han analizado los modelos que utilizamos y si ustedes se fijan, esos son los márgenes que tenemos. Al mismo tiempo, estamos hablando de la situación de Italia y de España, comparando, y en muchos casos nos está yendo mejor que a muchos países. Y estamos tratando de entender la situación. Pensamos que nuestro sistema de cuidado de salud ha tenido un desempeño extraordinario. Ustedes están viendo los distintos modelos que de manera consistente apuntan a una tasa más baja de mortalidad, entre 86.000 y 90.000 muertes menos. Esos modelos se basan en lo que Estados Unidos está haciendo. Eso es lo que está sucediendo. Y creo que lo que es notable para nosotros que llevamos tanto tiempo en este campo es cuán importante es el cambio de comportamientos y cuán maravillosos son los estadounidenses adaptándose a estos cambios. Y eso es lo que está cambiando la tasa de nuevos casos y eso es lo que va a reducir las tasas de mortalidad, porque ahora estamos entrando a la fase de plena mitigación. Eso será la fase subsiguiente a una baja en la mortalidad. Estamos impresionados con el pueblo estadounidense. Los modelos son modelos. Mi trabajo siempre ha sido validar los modelos. Así que siempre queremos asegurarnos que nuestras hipótesis se confirman. Esto va a cambiar la forma en que se analizan las enfermedades respiratorias porque se va a demostrar lo que es posible cuando la población hace esta tarea de mitigación. Como decía, estamos realmente impresionados de la fortaleza del pueblo estadounidense y su perseverancia con estas recomendaciones. Quisiera pedirle a Bob que venga por un momento. Lo que han estado haciendo todos es un trabajo excepcional. Esas fueron las proyecciones originales y no queremos adelantarnos a los acontecimientos, pero es muy posible que obtengamos resultados mejores de los esperados. Quisiera añadir a lo que dijo la embajadora Burks, esto es consecuencia del compromiso del pueblo estadounidense. Muchos de nosotros siempre decimos que los retos cambian los comportamientos. Cambiando hábitos, por ejemplo, hacer ejercicios, el hábito de fumar. Lo notable aquí es ver cómo el pueblo estadounidense ha cambiado comportamientos para proteger a los más vulnerables. Me siento muy orgulloso de eso. Como seguimiento a algo que se dijo ayer, señor presidente, ayer usted dijo que no había visto el memorando de Peter Navarro sobre el coronavirus en enero. ¿En algún momento le informaron de esos memorandos? ¿Los discutió con alguien? No lo recuerdo. Vi el memorando. Peter envía una serie de... envía muchos memos. Ese no lo había visto.
pero no lo vi, pero actué lo más pronto posible. Mucha gente se sorprendió y muchos pensaron que estaba equivocado en cuanto al cierre de fronteras, no solo con China, sino con Europa. Y eso fue muy importante, pero no. En ese momento no vi el memorando, lo he visto después. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que no se debe politizar la situación y habló de las consecuencias que esto pudiera tener, que resultarían más muertes. ¿Cuál sería la consecuencia si Estados Unidos retira los fondos? Mire, habrían prestado un mejor servicio al mundo si hubieran hecho un mejor análisis. Decían, todo va a estar bien, no hay contagio de humano a humano, mantengan las fronteras abiertas. Yo cerré las fronteras contra sus objeciones. Tomamos esta decisión más allá. Cuando él habla de politizar, él es quien lo está haciendo. ¿Sabe? 452, casi 500 millones el año pasado, cientos de millones en años previos. Tienen que hacer un mejor trabajo. Cuando estamos hablando de política, me sorprende que él hable de política cuando se ve la relación que tienen con China. China les asigna 42 millones, nosotros 450, y todo parece hacerse para complacer a China. Eso no es justo con nosotros ni con el mundo. Señor presidente, hoy se informó que Jared Kushner estaría tratando de crear una base de datos de coronavirus para rastrear a pacientes. Su portavoz dice que no es así. Yo no he escuchado de eso. No lo he escuchado. No sé si me parecería bien, tendría que verlo. Pero pudiera funcionar, pero esto afecta derechos y cuestiones constitucionales. Yo no he escuchado de eso. Alguna gente piensa que sería como la ley patriota que resultó en casos de abusos. Sí, en las cortes de Pfizer. Yo fui una de las víctimas. Miren, no lo creo. Me hubieran dicho. Gracias, señor presidente. Algunos casinos y pequeños negocios en Nevada se enteraron que no podían recibir asistencia. ¿Por el número de empleados? Y ellos pensaban que la industria del juego no sería tratado como otros negocios. Mire, es un gran estado y lo vamos a analizar. ¿Se refiere solo a los casinos pequeños? Lo voy a hacer revisar, no importa. Lo vamos a estudiar. Entiendo lo que quieren decir. En términos de la economía, ¿dejará usted que sean los gobernadores, las empresas, los ciudadanos mismos quienes determinen cuándo se puede suspender el distanciamiento social? Mire, la gente quiere volver a trabajar. La gente está enloquecida, están hartos de estar encerrados en sus casas. Mire, ¿cómo nos está yendo en comparación con las proyecciones? Esas fueron las proyecciones originales. Se hablaba de la potencial muerte de 2.200.000 personas si no hacíamos nada. Dos personas muy talentosas me dijeron, estas son las alternativas. Una proyección de hasta 2.200.000 personas muertas si no cerrábamos las fronteras. Mucha gente. Así que hemos reducido notablemente esa proyección de mortalidad. Bueno,
si podemos mantenernos sustancialmente por debajo de la proyección inicial, creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque todavía hablamos de muchísima gente. En este momento nos está yendo bien en cuanto a las cifras. No le puedo decir de las fechas. No queremos que haya una baja y por descuido volvamos a subir. En cuanto a la distancia social y otras cosas, ciertamente por un tiempo, en algún momento eso va a tener que pasar. Volveremos a poder sentarnos al lado de otras personas. Esto es algo sin precedentes. No habíamos visto algo así desde 1917-18, de la gran pandemia. Mire, la gente quiere volver a sentarse junto a otros en restaurantes, interactuar, tener una vida normal en los eventos deportivos. Queremos volver a la vida normal. Al comienzo quizá vayamos más despacio, hablaremos de guardar distancias, pero esperamos volver a la normalidad. Y ojalá esto nunca se repita, y si vuelve a ocurrir será dentro de un siglo. La última vez en 1917, hace mucho tiempo, y eso fue algo terrible. Jim, en cuanto a algo que usted dijo ayer, gente yendo a votar a Wisconsin en medio de esta pandemia, la gente está arriesgando sus vidas, y usted dijo, bueno, si lo hacen, el voto por correo quizá pueda conducir a fraude. Hay muchos estados que votan por correo. ¿Hay alguna evidencia que el voto postal se traduce en fraude? ¿Dónde está la evidencia? Creo que hay mucha evidencia. Les daremos información. La evidencia se está recopilando. Igual que en el estado de California, donde decían que 1 millón de personas que no debían votar, votó. Te estoy respondiendo. En el gran estado de California, ellos llegaron a un avenimiento y Judicial Watch dijo que 1 millón de personas que votaron no debían haber votado. Gente con supuestamente 116 años de edad. Ese estado que estoy mencionando en particular, ahí ganaron los demócratas. Y si se está en una posición como la mía, yo estoy registrado, estoy aquí y tengo que votar. Yo no he salido de la Casa Blanca desde hace meses. Salvo cuando fui a despedir a un buque que iba para Nueva York. Buque que ahora se va a usar con el propósito de ayudar a la gente. Bueno, ciertamente no ha sido beneficioso para los republicanos. Pero si usted es un anciano, si usted lo necesita, yo estoy de acuerdo. Pero hay que ser cuidadosos, porque usted sabe las cosas que suceden y las irregularidades que se dan con los votos por correo. Miles de votos se reúnen. No voy a decir qué partido lo hace, pero se reúnen miles de votos y de repente van y los votan. Y alguien pierde unas elecciones. Yo no lo voy a aceptar. Vamos a buscar las pruebas. Van a ver cuál es la situación. Y yo no voy a aceptar esta situación. Nuestro sistema electoral, primero que nada, deberíamos tener una identificación de electores. Y si alguien envía un voto, hay que estar seguros como Estado y como país que ese voto realmente cuenta y que no fue un voto fraudulento, porque ha habido muchos votos fraudulentos en el país. Deberíamos tener identificación de votantes. La única forma en que se pueden rastrear los millones de dosis de hidroxicloroquina es a través de un sistema electrónico. ¿Cuán sistemática es la verificación de esto? Estamos haciendo la verificación en todo el país.
En este momento estamos en unas 29 millones de dosis, 30 millones, pero esto está en todo el país y la mayor parte ya se ha distribuido. Nuevamente, espero que esto funcione nuevamente. Como quizás se habrán enterado, yo no soy médico, pero tengo sentido común. Y hemos visto resultados alentadores, incluyendo esta mujer de la que les hablé. ¿Van a actualizar el sistema? Estamos considerando múltiples opciones. En algunos casos, en el caso de Michigan, por ejemplo, nos han el gobernador de Michigan, la gobernadora, creo que ella se ha convertido en alguien que realmente cree en este medicamento que puede ayudar en la lucha contra el virus. Y se lo estamos entregando a los gobiernos de los estados. Algunos estados, algunos gobernadores están pidiéndolo y se lo estamos proporcionando. Mucha gente en el mundo está siguiendo muy de cerca estas conferencias de prensa. ¿De dónde es usted? Soy de Taiwán. En nombre de la prensa extranjera, quisiera hacerle dos preguntas. Primero que nada, el presidente Macron se refirió, le habló al presidente Rouhani y decía que Europa estaba enviando suministros médicos a Irán. No me preocupa. Si están enviando asistencia médica, no me preocupa. La otra pregunta, el mundo también está viendo el tema de las elecciones en Estados Unidos. Bernie Sanders se retiró de la campaña. Vi eso. Bueno, no es que se retiró. ¿Qué pasa con sus delegados? Él dijo que va a mantener sus delegados, lo cual es interesante, y que él quiere seguir con sus delegados y buscar más. Así que, ¿se está retirando o no de la campaña? Eso no es retirarse. Si mantiene los delegados y quiere seguir buscando más delegados de aquí a la convención, eso es una cuestión rara. Y no entiendo por qué el presidente Obama no le ha dado un espaldarazo a Joe Biden desde hace tiempo. En algún momento creo que lo hará. Porque ciertamente él no es alguien que me quiera ver en el cargo por 4 años más. Pero o sea, me sorprende que el presidente Obama no le haya dado su respaldo a Joe el Dormilón. Hay algo que él sabe que ustedes no saben. Y yo creo que sé qué es lo que es. Así que será interesante. Pero con el caso de Bernie, bueno, hoy lo vi haciendo de las suyas y creo que la gente que apoya a Bernie Sanders, como pasó la vez pasada, mucha de esa gente votó por mí, mayormente en el ámbito, por la cuestión comercial, porque ahí tenemos coincidencias. Estados Unidos se han aprovechado de nuestro país, muchos países con los que hacemos negocios. Bueno, hemos logrado acuerdos muy importantes. Tenemos una enorme prosperidad económica y de repente sale este virus que viene de China. Bueno, ahora China está, gracias al acuerdo, está adquiriendo muchos productos estadounidenses y la gente de Bernie concuerda en estas áreas conmigo. Son gente maravillosa. Mire, yo vi a Bernie Sanders hoy y dije, ¿exactamente de qué se trata esto? El tema de los delegados. Él no está entregando sus delegados, él los retiene y dice que quiere más. Y creo que lo está haciendo para tener una posición de negociación. Es difícil. Señor presidente, la OPEP se reúne mañana con Rusia y con otros países para hablar de los precios del crudo. Están en $23. ¡Ay, qué bueno! Por fin alguien tiene una base para hacer una pregunta. ¿Estados Unidos consideraría un recorte de producción? Nosotros nos guiamos por el mercado. Si ustedes ven a Texas, Dakota del Norte, algunos de nuestros estados, ya ellos han recortado la producción y lo han hecho automáticamente. En el caso de Rusia y de Arabia Saudita, ellos incrementaron la producción cuando no era necesario y ahora
los golpea el virus que tumbó 40% del mercado y ahora el mercado está saturado. Miren, hay dos países que se están viendo muy afectados, Rusia y Arabia Saudita. Y no tiene sentido inundar el mercado. Lo hicieron por alguna razón y creo que se ha avanzado, creo que van a ser los correctivos y será interesante ver qué sale de la reunión de la OPEP mañana. Pero por mucho tiempo he pensado que la OPEP era injusta. En verdad le digo que yo odio a la organización porque me parece que es un mecanismo injusto. Ahora tenemos una posición muy sólida en nuestro país y no queremos perder empleos en el sector energético. ¿Y qué pasa si ellos no hacen nada? Tenemos buenas opciones. Hay opciones que a lo mejor me gustan hasta más. Vamos a ver qué pasa. Gracias, señor presidente. La gente está ansiosa por volver a trabajar. Yo también. Ahora que se ha ajustado el modelo, ¿cuándo nos puede decir cuándo? ¿Será el 30 de abril, el 1 de mayo? Usted dijo que se ajustó el modelo que predecía el alto número de muertes. Sigue siendo un número muy alto, es un número muy alto. Pero ¿puede darnos información más específica? Mire, yo hablé como una fecha aspiracional. Bueno, están ocurriendo cosas muy positivas. Yo expresé el deseo de que ojalá pudiera hacerse para la Pascua. ¿No sería fabuloso? Un día muy especial y muy importante para mucha gente, como yo y muchos de ustedes acá, quizá la mayoría. Pero es un día muy especial, así que yo lo dije como una aspiración. Sé que va a ser difícil y me criticaron por eso. Así que prefiero no dar fechas y no era ni siquiera una fecha. Yo lo que estaba era expresando un deseo. Y algunos de estos modelos dicen que esta va a ser una fecha muy importante por el comportamiento de la curva. Pudiera ser un buen momento para comenzar a ver el declive. Vamos a ver qué sucede. Mire, están ocurriendo muchas cosas positivas. Cuando hablé con el gobernador de Luisiana, decían que necesitaban menos camas. Dijimos, bueno, les dimos 1,000 camas adicionales y estamos construyendo espacios para 1,000 más. Y dijo, bueno, si no es necesario, no las construimos. En el Javits están listos 2,900 camas y ahora tienen el barco preparado para atender a pacientes del COVID. Vamos a ver qué sucede. Pero miren, las cifras están bajando. En cuanto al número de respiradores, tenemos muchos y nos hicieron falta, pero ya no estoy recibiendo llamadas pidiéndonos los respiradores. Yo quisiera tener muchos más para ayudar a países aliados y amigos, e incluso si no son nuestros aliados o nuestros amigos, nos permitiría salvar vidas. Estamos fabricando muchas de estas unidades. Esto toma tiempo, son muy costosas y complejas, pero yo quisiera que pudiéramos ayudar a otros países. Enviamos 100 respiradores a Colorado, y eso fue muy positivo. El senador Cory Gardner me llamó anoche y nos dijo, pueden enviar 100 respiradores a Colorado y se despacharon, ya estarán allí muy pronto. Pero creo que estamos en buenas condiciones en cuanto a capacidad de hospitalización, en cuanto a los respiradores, y hemos ordenado 500 millones de mascarillas N95 y de mascarillas quirúrgicas. 500 millones, y las tendremos aquí muy pronto.
Creo que estamos en una buena situación y comenzamos con las arcas vacías. Voy a dejarle con el vicepresidente y su grupo y probablemente nos veremos mañana. Gracias. Buenas tardes a todos y a nuestros conciudadanos. Buenas tardes. Estamos en medio de una semana muy difícil para los estadounidenses en las áreas más afectadas por el coronavirus. En la ciudad de Nueva York, New Jersey, Luisiana, seguimos canalizando recursos y prestándole atención a estas áreas. Sé que las plegarias de los estadounidenses y que ellos están de corazón con estas comunidades. Pero frente a las millones de pruebas que se han hecho, millones de estadounidenses han dado resultados positivos y hemos perdido más de 14.000 personas. Estamos de luto, pero como dice la Biblia, no hay peor dolor que el dolor de la gente que no tiene esperanza. Así que esto es una palabra de aliento para todos. El presidente habló con 10.000 líderes de comunidades de fe y les agradecemos por la forma en que le están dando apoyo a las comunidades, pero también encontramos aliento en las cifras. Como explicó el doctor Fauci ayer y en los días previos, con todo y lo severas que son las pérdidas que estamos viendo, esto es un reflejo de gente que contrajo el coronavirus en muchos casos antes que comenzaran las enérgicas medidas de mitigación de nuestros lineamientos para el país. Los casos, sin embargo, los casos de hospitalización y demás, son un reflejo de los resultados de lo que está haciendo el pueblo estadounidense. Y quiero hacerme eco de lo que dijeron el presidente y la doctora Birx en el día de hoy respecto al extraordinario trabajo del pueblo estadounidense, porque seguimos viendo progreso en la reducción de las cifras en California, en Nueva York, en New Jersey, en Chicago y Boston. Seguimos viendo evidencia de estabilización. Esto debería ser una palabra de aliento para los estadounidenses. Esto pudiera indicar que estamos llegando al punto en que el impacto del coronavirus está amainando. También debe decirle a los estadounidenses que sigan haciendo lo que están haciendo. Escuchen las recomendaciones de las autoridades y continúen aplicando estas recomendaciones de la Casa Blanca. En áreas de particular preocupación está la ciudad de Filadelfia. Hablé hoy con el gobernador Tom Wolf y estábamos viendo tendencias en Filadelfia un tanto preocupantes. Le aseguré que vamos a seguir enviando recursos a la comunidad. Nuestro mensaje a la población de Filadelfia es que ahora más que nunca practiquen distancia social. En Filadelfia e incluso en Pittsburgh, para que no tengan que sufrir lo que han sufrido otras comunidades. También hoy, por instrucciones del presidente, tuvimos una conferencia con todos los republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes y agradecemos a la presidenta Pelosi y al líder McCarthy por reunirlos. Hemos hablado de lo que se ha hecho con la ley de protección de nómina. Estamos trabajando con más de 3.600 prestamistas en el país y hemos entregado más de $98 mil millones de dólares
en préstamos condonables. Estos son préstamos que los pequeños negocios pueden usar para mantener sus nóminas activas en los próximos 2 meses y los préstamos serán condonados. Esta noche, el Departamento de Tesoro tendrá un documento con preguntas frecuentes, dejando en claro que los prestamistas pueden usar sus propios documentos para completar las solicitudes. Y eso está disponible en la página del Departamento del Tesoro. La doctora Birx y el doctor Fauci informaron hoy a miembros del Congreso, les hablarán de eso. También el almirante Polovchek habló acerca de nuestro sistema de control de tráfico y los suministros cruciales que están yendo a el país. También hablamos del desembolso de recursos para hospitales y de lo que habló el secretario de Estado el día de hoy. Es notable pensar que más de 50,000 estadounidenses han sido traídos de vuelta al país. Y le agradecemos a los miembros del Congreso que han trabajado con el Departamento de Estado para identificar a familiares, a grupos que se han quedado varados en el extranjero, y se lo agradecemos. Aparte de nuestra interacción con miembros del Congreso en el día de hoy, hablamos con el presidente del Hospital Henry Ford, Bob Riney. El Hospital Henry Ford está haciendo pruebas clínicas de hidrocloroquina. Él se mostró muy entusiasmado con el trabajo que están haciendo. Ellos han tenido una respuesta notable a la prueba inicial que comienza esta semana con 3,000 personas. Gente que está usando o recibiendo hidroxicloroquina o un placebo como parte de la prueba clínica. Así que los he puesto en contacto con Steve Hahn de la Dirección de Alimentos y Medicinas, y habrá otras vías de pruebas clínicas para determinar el impacto en ciertos grupos demográficos, especialmente en ancianos y poblaciones de minorías. Y más detalles sobre eso en breve. En cuanto a la categoría de suministros y apoyo, el presidente ha firmado 52 declaraciones de desastre y hay más de 27,000 efectivos de la Guardia Nacional brindando asistencia. En este momento hay más de 8,000 respiradores en la Reserva Estratégica Nacional. Hemos distribuido a la nación Navajo. También recibimos hoy la buena noticia que el primer embarque de respiradores nuevos de General Electric y Hamilton llegó a nuestra Reserva Estratégica Nacional. Y como dijo el presidente, añadiremos más a nuestros recursos para que estén disponibles mientras la epidemia del coronavirus llega a comunidades críticas en todo el país. En cuanto al puente aéreo, hoy deben llegar 4 vuelos, fundamentalmente con guantes para nuestro personal médico y paramédico. En un vuelo vinieron 19 millones, en otros 8 millones, y así por el estilo. El país se puede sentir orgulloso de ver más de 50 vuelos que están trayendo suministros de todas partes del mundo. Nuevamente, trabajando con FEMA, estamos canalizando esos recursos con la guía de nuestros expertos científicos para las comunidades más necesitadas. Como anunciamos ayer, la Fuerza de Tareas de la Casa Blanca para el Coronavirus ha solicitado que los Centros de Control de Enfermedades reúnan datos sobre el impacto único que estamos viendo en la comunidad afroestadounidense. El doctor Fauci habló de esto ayer y veremos cuál es su perspectiva sobre este tema. Mañana, con el director nacional de salud y otros en el equipo de la Casa Blanca, vamos a estar hablando con líderes de la comunidad afroestadounidense. Y como les dirá el doctor Fauci, ha habido retos históricos que superar en la atención a la salud de la comunidad afroestadounidense, especialmente en las zonas urbanas. Y ahora más que nunca, les digo de todo corazón a nuestros conciudadanos afroestadounidenses, más que nunca, ciñanse a las recomendaciones, cuiden a los más vulnerables,
a las personas con condiciones subyacentes de salud, es más importante que nunca poner en práctica estos principios. Y finalmente, hoy, después que escuchemos a Dr. Fauci y la doctora Birx, voy a pedirle al Dr. Redfield que hable con ustedes porque hoy se publicarán nuevas guías sobre trabajadores expuestos al COVID-19 y que son asintomáticos, no presentan fiebre o razón para pensar que tengan el coronavirus. En este momento, la recomendación es que si usted ha estado cerca de alguien que ha dado resultado positivo para coronavirus, la recomendación es que incluso para los trabajadores esenciales en industrias que van del cuidado de la salud al expendio de alimentos, le pedimos una cuarentena de 14 días. Con las nuevas guías que se anunciarán esta noche, puede haber una oportunidad para esta gente que está cumpliendo con un trabajo crucial en la respuesta de nuestro país para que puedan volver de manera segura al trabajo. Finalmente, déjenme decirles cuán inspiradora ha sido la respuesta del pueblo estadounidense frente a la epidemia del coronavirus. Cada día vemos noticias alentadoras que van surgiendo, una baja en los números en California y otros estados. Ya están mermando los números de hospitalizaciones, de nuevos casos. Todos esperamos que este sea el comienzo de una tendencia. También esperamos que esto sirva de aliciente a todos los estadounidenses para seguir haciendo lo que están haciendo, no solo por su propia salud, sino también la de sus seres queridos. Queremos asegurarnos que todos hacemos todo lo posible para que el menor número de estadounidenses se vea expuesto al coronavirus. Quiero recordarles que esto es 3 veces más contagioso que la influenza. Cada uno de nosotros puede contribuir para frenar la propagación. Esa es la idea. Se trata de proteger la salud, de asegurarnos que nuestro personal de salud y nuestro sistema de cuidado de salud no se ven agobiados por el coronavirus, y se trata también de salvar vidas. Hablamos de las cifras y le voy a pedir a la doctora Birx que hable al respecto. Esto se hace una persona a la vez. Y habiendo perdido seres queridos en mi vida, como todos, queremos trabajar cada día para que el número de muertos sea el más bajo posible. Y esto va a requerir el esfuerzo de todos. Doctora Birx. Gracias, señor vicepresidente. Quiero comenzar donde usted paró. Yo vengo de los servicios armados cuando hablamos de honrar a los caídos y creo que para todos los estadounidenses lo que podemos hacer para honrar a aquellos que han muerto con esta terrible enfermedad, aquellos que han muerto tratando de salvar a otros y en honor a nuestros ancianos y a nuestra población en más alto riesgo, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Sí, el número de casos se está estabilizando, pero quisiera revisar esos números con ustedes porque hablamos de esto como microepidemias en zonas metropolitanas y rurales. En Nueva York, lo cual incluye también en Connecticut, New Jersey, Rhode Island, todavía hay casos nuevos cada día y tasas de positividad en los exámenes están en el 40%. Así que sigue habiendo un impacto considerable de enfermedad allí. En el área metropolitana de Nueva Orleans, 800 nuevos casos por día, pero la tasa de cero positividad está en 28%. En Detroit, 1,400 nuevos casos por día, 26% de positividad. En Boston, 18% la tasa, 1,100 casos por día. En Denver, la situación ha mermado un poco, pero todavía hay un 15% de cero positividad. Y California y Washington se han estabilizado. En Seattle,
350 casos por día, en Los Ángeles 800 por día, pero los exámenes positivos se mantienen altos. Esto nos da una idea de qué es lo que se requiere, el trabajo de mitigación. Imagínense pasar de más de 40% de cero positividad a llegar a 800 casos y 9%. Así que cuando el presidente habla de llegar a la cresta de la curva y comenzar a bajar, eso es lo que necesitamos ver. Y la única manera de que así sea es que todos los estadounidenses sigan acatando las recomendaciones. En el área metropolitana de Filadelfia, de donde yo vengo, tenemos 1,400 nuevos casos por día en Filadelfia y el área metropolitana y Wilmington. Y en Baltimore y Washington, 15% de cero positividad y 500 casos por día. Así es como lo estamos analizando, condado por condado, región por región, para que no pasemos nada por alto. Estamos haciendo la triangulación con esto, con las tasas de hospitalización, el número de casos, y estamos creando un mosaico de quién necesita qué y cuándo para que se pueda atender a toda la población. Hoy tuve una excelente conversación con un grupo de pediatras de la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos. Ellos están trabajando cada día tras bastidores, escuchando esas llamadas de padres preocupados y de abuelos, como yo misma, para que nuestros chicos puedan tener el cuidado médico necesario. Y a cada mujer embarazada que nos esté escuchando, fue alentador escuchar a estos expertos. Ellos han hecho cosas maravillosas para proteger a las mujeres embarazadas. Han estado practicando distancia social en las oficinas, incrementado las labores de desinfección, espaciando la atención de pacientes. A las mujeres embarazadas, no dejen de acudir a sus citas y tengan en cuenta que en las salas de parto están haciendo todo lo posible para protegerlas a ustedes y a sus bebés. Ellos están absolutamente comprometidos a que usted tenga una buena experiencia. Si su médico piensa que se tiene que hospitalizar para el parto, siga las recomendaciones. No queremos que ninguna mujer embarazada tenga una mala experiencia. Y quiero concluir agradeciéndole al pueblo estadounidense y reconociendo que el número de gente que estamos perdiendo cada día es preocupante para todos. Y esto pudo ser mucho peor, pero nuestro personal médico y paramédico y cómo están trabajando para incrementar el cuidado de los pacientes, lo que vemos en la televisión, en las salas de emergencia, lo que están haciendo. Así es como honramos a estas personas, manteniendo ese esfuerzo, manteniendo el pie en el acelerador para tener realmente mitigación y proteger a los más vulnerables y aquellos con condiciones preexistentes. Sabemos que también incluyen el asma, la hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes. Cualquiera de estas condiciones, enfermedad renal, no importa la edad, por favor, asegúrense de acatar las recomendaciones para proteger a estos individuos en sus casas. Son más susceptibles a un desenlace negativo. Nadie es más vulnerable. Todo el mundo es susceptible de infectarse. Este virus es altamente contagioso, pero tenemos que proteger a aquellos que necesitan más protección. Gracias por diseminar este mensaje para que podamos seguir protegiéndonos en estos momentos difíciles. Gracias, señor presidente. Con lo que dijo la doctora Birx, como he dicho muchas veces aquí, el espectro de pasar de infección a enfermedad, a hospitalización, a cuidado intensivo o fallecer, lo más impactante es cuando vemos la cifra de muertes. Sabemos ahora con certeza que la mitigación que hemos venido practicando está teniendo un efecto positivo, pero uno no lo ve sino hasta semanas después. Esta semana pasada, recordarán, mencionamos que esta sería una semana bastante mala
Al mismo tiempo decíamos que esperábamos ver cambios en los reportes diarios de hospitalización, intubaciones y cuidado intensivo. Miren, lo que quiero decirles es, no seamos complacientes. Lo que ocurra en las próximas semanas va a afectar a la gente con nuevas infecciones. Todo el mundo es susceptible de infectarse. El asunto es qué pasa después. Queremos enfatizar esto. Tenemos que seguir con la mitigación. Sabemos que esto es desgastador para el público estadounidense, pero es la mejor herramienta de que disponemos. Y pasando a algo que dijimos ayer respecto a la comunidad afroestadounidense, es muy doloroso ver, y yo lo he visto a lo largo de mi carrera, las disparidades de salud de las minorías, especialmente la comunidad afroestadounidense, las pone en un riesgo notable. En un riesgo a más enfermedades que la población general. Ese doble impacto que se están enfrentando es cuando se tiene este virus terrible que afecta de manera particular a la gente con condiciones subyacentes. Y esto es predominante en la comunidad afroestadounidense. Así que queremos decirle a la gente joven, a los ancianos, hagan todo lo que puedan para protegerse. Y los jóvenes ayuden a proteger a los más vulnerables, a sus abuelos, a sus tíos, a sus familiares mayores. Porque no vamos a resolver los problemas de las disparidades de salud este mes o el mes que viene. Este debe ser un compromiso para varios años. Lo que sí podemos hacer ahora es evitar que la gente en condiciones de alto riesgo caigan en una situación que sea mucho más delicada que la de la población general. Es un llamamiento especialmente para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad afroestadounidense. Sabemos que la mitigación ayuda. Lo vemos en las cifras. ¿Por qué las proyecciones bajan? Recuerden, lo que se hace con los datos, lo que se puede ver de los de las estadísticas, tiene mucho más peso que los modelos. Y las cifras nos dicen que la mitigación está dando resultados. Así que mantengan el pie en el acelerador para que podamos salir de esta situación. Gracias, señor vicepresidente. Quiero darle seguimiento a que una de las cosas más importantes que podemos hacer es mantener nuestros servicios críticos operativos. Y tenemos muchas industrias críticas en este país. Obviamente, socorristas, trabajadores de la salud, los individuos que ayudan a mantener el suministro de alimentos y demás. Así que los centros de control de enfermedades están analizando esta fuerza laboral para ayudar a mantenerla protegida en este momento crucial, cuando queremos tener la confianza de poder reactivar nuestro mercado laboral. Así que tenemos unos nuevos lineamientos para aquellas personas expuestas al coronavirus, individuos que han estado a menos de 6 pies de un caso confirmado, un presunto caso. Así que dentro de determinadas circunstancias, si estas personas son asintomáticas, como dijo el presidente, pueden volver a trabajar si llenan una serie de condiciones. Tómense la temperatura antes de ir a trabajar, usen una mascarilla facial y practiquen distancia social en sus trabajos. No queremos que compartan objetos, que se toquen la cara o se reúnan en las salas de descanso, en los salones de almuerzo. Y la segunda lámina, para los empleadores en estas industrias cruciales, los instamos a que le tomen la temperatura a los empleados antes de ponerlos en la línea de trabajo. Si un empleado está enfermo,
debe ser enviado a su casa de inmediato. Queremos que incrementen el intercambio de aire en los edificios, la limpieza de superficies. Queremos que estos trabajadores se puedan reincorporar a su actividad pronto para que no tengamos una escasez de mano de obra en estas industrias cruciales. Eso es lo que vamos a estar anunciando hoy. Y eso lo encontrarán en el portal de los Centros de Control de Enfermedades. Gracias, doctor Redfield. ¿Tienen alguna pregunta? Aclaratorias. Las 500 millones de mascarillas de las que habló el presidente, ¿son para personal médico o también le darán mascarillas a la población? El foco ha sido llevarlas a nuestros trabajadores de la salud que tengan los suministros que necesitan. Con lo que estamos recibiendo de todo el mundo y de fabricantes en Estados Unidos, la prioridad número uno es enviarlas a los estados, a los hospitales, pero debo decir que ya sea Hanes o cualquiera de las otras empresas, los fabricantes están reconociendo la creciente demanda de mascarillas y están acrecentando la producción. Pero seguiremos enfocándonos en asegurar que los trabajadores de la salud tengan equipo de protección para hacer su trabajo. Señor vicepresidente, la gobernadora dice que ella presentó múltiples solicitudes a FEMA que no han sido atendidos. ¿Tiene que llamar a la Casa Blanca? ¿Han hablado directamente con ella? Yo no he hablado directamente con la gobernadora, pero la voy a contactar. En nuestra conferencia con los gobernadores esta semana, hablamos con ellos acerca del enfoque que estamos adoptando. Tradicionalmente, los gobernadores han estado acostumbrados, cuando hay un huracán en la costa del Golfo, los incendios forestales en el oeste, o las inundaciones o tornados en Indiana, se tiene la declaración de emergencia aprobada y luego llegan los recursos de FEMA. En esta situación, estamos hablando con una declaración nacional, una epidemia. Lo que hemos explicado es que lo que el presidente Trump ha ordenado es que no escatimemos esfuerzos para encontrar recursos y asegurarnos que a medida que la epidemia de coronavirus toca zonas individuales, que el personal de salud y las familias y pacientes tengan lo que necesitan cuando lo necesitan. Y le diría a la gente de Kansas, todos los días vemos sus cifras, igual que lo hacemos con los demás estados del país, y vamos a trabajar con todo empeño a medida que vayan surgiendo estos casos. Y gracias al excelente trabajo que están haciendo en Kansas con la distancia social y la mitigación, han hecho un trabajo fabuloso en Kansas, que podamos llegar a un punto en el que los recursos y capacidades estén en balance. Pero sigan las recomendaciones de todo nuestro equipo. Nos estamos concentrando, como hicimos en Seattle, California, y ahora en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Louisiana, el área de Detroit, en Chicago. Vamos a asegurarnos que esos recursos salen en ese orden. Hay una controversia sobre la orden de limitar el número de personas en concentraciones religiosas. ¿Deben los estados decirle esto a las instituciones religiosas para frenar la propagación del coronavirus? Las recomendaciones del presidente le piden a todos los estadounidenses que eviten reuniones de más de 10 personas. Y esa es una recomendación de nuestros expertos científicos para frenar la propagación. Pero como le hemos dicho a cada gobernador, nosotros dejamos en manos de cada gobernador la decisión sobre las mejores prácticas para su estado y los apoyamos en su decisión.
El presidente dijo que había 10 sustancias en pruebas clínicas. También la hidroxicloroquina. Bueno, yo le pediría a la doctora Birx y al doctor Fauci que les hablen de esto. Pensamos que vamos a tener 4 estudios clínicos sobre la hidroxicloroquina, pero es importante recordar que, como ha dicho el presidente muchas veces, la Dirección de Alimentos y Medicina ha aprobado el uso fuera de marca. Es decir, los médicos pueden recetar hidroxicloroquina como tratamiento alternativo. Ya está disponible como un medicamento contra la malaria, pero estamos trabajando en todo el país e internacionalmente para incrementar el suministro. Pero lo estamos estudiando en por lo menos 4 estudios clínicos. Gracias. La forma más fácil de determinarlo es si van a pruebasclínicas.gov. Hay distintas pruebas clínicas, algunas pruebas aleatorias que hemos mencionado. Para mí esta es la mejor manera de determinar efectividad, pero hay muchos otros mecanismos, comparaciones con placebos, pruebas múltiples. Hay una prueba que comenzó recientemente, un estudio profiláctico. Así que hay varias alternativas. Además de eso, algo que se acaba de mencionar es que cualquier médico en consulta con su paciente puede tomar la decisión de utilizar el medicamento fuera de la prescripción tradicional. En cuanto al coronavirus, doctor Fauci, usted ha hablado de esto durante semanas sobre condiciones subyacentes y riesgo. Pero si sabemos que los afroestadounidenses caen en estas categorías, ¿por qué no se está reuniendo esta información en tiempo real? No estoy seguro. El director de los Centros de Control de Enfermedades está aquí. Les puede responder. Pero le voy a dar una perspectiva diferente. Las disparidades que existen en el ámbito de la salud no son algo que haya comenzado con el coronavirus. Ya existían. No es mucho lo que se puede hacer en este sentido. Lo que sí se puede hacer es hacer un esfuerzo especial para proteger a la gente que tiene estas condiciones subyacentes. Así que, como decimos, bueno, los ancianos y personas con otras condiciones, lamentablemente, somos vulnerables. La comunidad afroestadounidense tiene una mayor incidencia de estas condiciones subyacentes. Así que la mejor arma que tenemos en este momento, como dije al comienzo, es hacer todo lo posible para poder hacer lo necesario para proteger a la población de la infección y protegerlos de contagio accidental a gente con estas condiciones subyacentes. ¿Qué pasa con esto de los 100 respiradores enviados a Colorado cuando hay otros estados que no los consiguen y está ayudando a estos estados la relación personal con el presidente? Lo que le puedo decir es que hemos estado siguiendo muy de cerca la situación en Denver y otras áreas clave. Estamos recibiendo algunas noticias alentadoras en nuestras interacciones con los gobernadores y autoridades locales. Hemos hecho un esfuerzo, no solo en Colorado, sino en todo el país, de responder de manera particular a estados donde vemos un repunte de casos. Pero voy a dejar que la doctora Birx les hable de esto. Nueva York, Nueva Jersey, Louisiana, Detroit, Michigan, Chicago. Hay una serie de otras ciudades, incluyendo Denver, que hemos estado estudiando con sumo cuidado y donde estamos comenzando a ver algunas noticias alentadoras. Queremos que la gente de esas comunidades sepa que vamos a movilizar recursos a esas áreas donde hay brotes significativos.
la relación de los gobernadores con el presidente, les dan tratamiento preferencial. Les puedo decir que la consideración no es el número absoluto de casos, sino también la capacidad de los hospitales. Ustedes recordarán, hace unos días hablábamos de los estados que están enviando información sobre necesidades de respiradores. Los distintos estados tienen situaciones y circunstancias diferentes. Hay estados que ya tenían una cantidad considerable de respiradores y hay otros casos que tenían menos. Así que tengo la certeza que Denver y Colorado caen en ese modelo donde había hospitales que tenían menos respiradores y los necesitan para los casos que estamos viendo. Ese es el análisis. Así que cada estado que tenga estos casos han recibido respiradores, excepto por Texas, porque ellos están apenas empezando. Colorado comenzó muy temprano. Texas está en el comienzo de su curva. Así que de eso es de lo que estaba hablando. Cada una de estas microcurvas debe ser seguida de manera independiente para poder tomar decisiones pertinentes. Señor vicepresidente, en cuanto al tema de las iglesias, ¿va a ir usted a la iglesia este domingo? Vamos a asistir al servicio en la sala de la residencia vicepresidencial. Quisieran que ese ejemplo lo siguieran en otras áreas del país. Creo que las recomendaciones del presidente son muy claras. En estos 30 días le estamos pidiendo a todos los estadounidenses, escuchen a sus autoridades locales, pero inmediatamente después de eso, eviten reuniones de más de 10 personas, eviten los viajes innecesarios, usen las ventanillas para recoger comida en los restaurantes. Estamos viendo la evidencia clara que estos esfuerzos están dando resultados. Así que esta noche, como mucha gente ahora mismo, muchos están comenzando con la cena de la Pascua. Quiero alentar a todos los estadounidenses a seguir las recomendaciones establecidas y sepan que esto va a acelerar el día en que el coronavirus quede atrás y podamos reabrir el país. Ha habido mucha desinformación y especulaciones sobre el coronavirus. Algunos comentaristas dicen que el número de muertes se ha exagerado y que se están registrando como muertes por COVID-19, muertes debidas a otras causas. ¿Qué le pueden decir a la gente que está haciendo estas aseveraciones sin evidencia? Que estas cifras se están inflando. Por ejemplo, que gente que pueda morir por múltiples otras condiciones, pero que las están identificando como muertes por coronavirus. Sí, hemos escuchado eso también. Mire, creo que hemos sido muy claros cada vez que hemos estado aquí sobre el tema de la comorbilidad. Hablamos de los datos de Italia. La mayoría de los italianos que han muerto, en este caso, tienen otras comorbilidades. Así que aquellos individuos que tengan condiciones subyacentes, bueno, hay que ver si esas condiciones fueron las que causaron o propiciaron la muerte. El cuadro es el contrario. El tener una condición subyacente y contagiarse de este virus es particularmente pernicioso. Estamos viendo casos de problemas vasculares.
El doctor Fauci comenzó trabajando en esa área. Esto lo hemos estudiado por mucho tiempo. Estamos tratando de entender la situación, pero lo que les podemos decir en este momento es que si usted sufre de asma, tiene enfermedades renales, diabetes o hipertensión, estas son condiciones preexistentes que le colocan en un mayor nivel de riesgo. Un breve comentario sobre esto. Habiendo pasado por otras situaciones severas, como fueron los primeros años de la epidemia del SIDA, cuando había también especulaciones sobre teorías de conspiración, esto siempre se da frente a situaciones de salud pública. Estas son distracciones. Le puedo asegurar, tenemos tanto que hacer para proteger al pueblo estadounidense que preferiría desestimar eso en este momento y que alguien escriba sobre eso en el futuro. Cuando hablaron de que no había suficientes pruebas, ¿quiere usted aclarar esto? ¿A qué se refiere con 80%? Todas las noches hablamos con los laboratorios. Esto tiene que ver con una máquina que se llama Abbott. Nosotros hicimos un gran empeño en esto. Estas unidades están en los laboratorios. Las máquinas no se están utilizando. Así que, como alguien que ha trabajado en muchos laboratorios, el tener una máquina que se necesita, porque podíamos haber examinado a todos los trabajadores de la salud. Esto se pudo haber hecho en las últimas semanas, al 100% de los trabajadores de la salud, con estas pruebas rápidas. Así que hablamos. ¿Se puede dar una orden? Le pedí al vicepresidente que me diera la oportunidad de hablar con mis colegas primero, pero estamos hablando con los directivos de esos hospitales esta mañana. Gracias, una pregunta muy importante que destaca lo que decía la doctora Birx, que con estas nuevas pruebas, FIMA ha estado distribuyendo esto a estados del país con estas máquinas para hacer estas pruebas. Así que quiero reanudar nuestro llamamiento para que los administradores de hospitales y demás en el país identifiquen estas máquinas y sepan que si bien ya hemos hecho pruebas para más de 1.900.000 estadounidenses, nuestro objetivo es examinar a tanta gente como podamos. Y cuando vemos que la situación del coronavirus va surgiendo en otras localidades, queremos que estas pruebas rápidas estén disponibles en estados que hasta ahora han tenido poca incidencia y esperamos que de aquí en más, el presidente Trump decía hoy, nadie está más interesado que él en reabrir las actividades en el país, pero lo haremos cuando podamos hacerlo de manera responsable, poniendo por delante la salud de los estadounidenses. Y estamos trabajando incansablemente para ampliar el número de pruebas que nos permitan hacer lo que estos expertos llaman vigilancia en cada estado del país. Cuando dejemos este episodio del coronavirus detrás, espero que sea más temprano que tarde. Y cuando llegue el próximo otoño, espero que tengamos preparativos y los centros de control de enfermedades hagan lo que hacen también. Cuando se pueda identificar y aislar a los individuos. Así que le hago un llamamiento a todos nuestros socios en todo el país para identificar esas máquinas y para que nos ayuden a ampliar las pruebas. A todos los estadounidenses, nuevamente, gracias.
Gracias por lo que están haciendo. Estamos en medio de una semana difícil y quiero asegurarle a todos aquellos que han perdido seres queridos que estamos con ustedes, estamos orando por ustedes y por sus familias y vamos a seguir trabajando incansablemente para este personal de salud que nos inspira cada día, para que tengan los recursos, el apoyo y los materiales necesarios para hacer su trabajo con seguridad, brindándole asistencia a las familias estadounidenses. Y la clave para todo esto, para los próximos 22 días, es 30 días para frenar la propagación. Y quiero alentar a todos los estadounidenses. Si no lo han hecho, visiten coronavirus.gov, impriman su copia, tomen el teléfono, llamen a algún amigo y díganle que han escuchado esto de los expertos, del presidente y de nuestro equipo, que ya estamos viendo rayo de esperanza. Progreso extraordinario en California y Washington es un tributo a la población de esos estados y a sus líderes. Pero el comienzo de la estabilización y quizá la nivelación en Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana y Detroit, esto es un testimonio a la gente de esas comunidades y a los líderes de esos estados. Pero entiendan que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir para proteger a los más vulnerables y salvar vidas, adoptando estos lineamientos, como hacemos cada día y hemos venido haciendo desde que se anunció esto. Gracias a todos y será hasta mañana.